Gracias por parar. Claro. ¿Pasa algo? Ha habido un accidente y hemos cortado la carretera. Vale. Estamos desviando el tráfico por Little Hope. ¿Todo bien? Pareces confundido. Estoy bien. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. Ve por el este, a través de Little Hope. Casi no alarga el viaje. Si sigues sobándola, se quedará en nada. ¿Cuánto llevas ya sobrio? Ya casi 3 meses. Vaya. Creo que los primeros 90 días son muy duros. No tiene sentido, pero tenerla en la mano me da fuerzas. No es por ahí. No importa, es un atajo. Sí que importa. Vamos, no pasa nada. Oh, por favor, John, que no soy idiota. Bajen la voz, por favor. ¡Para ya, James! ¿Sabes que odio que no te tomes las cosas que digo en serio? Vamos, cariño, sí lo hago. Es que he tenido un día duro. ¿Te puedes creer que vuelven a pelearse? Yo sí. ¡Estás borracho! ¡Qué sorpresa! He ido a ver el partido con los demás, cielo. ¿Solo eso? No es solo eso. Nunca lo es. Dicen que algunos podríamos perder el trabajo en la fábrica. ¡Llevas años diciendo eso! Me preocupa más Megan. ¿Qué pasa a Megan? A mí me parece que está bien. Con 10 cervezas todo está bien. El reverendo Carson la castigó después de misa. Ya van 4 semanas. No está bien, en serio, James. Te preocupas demasiado por ella. No puedo lidiar con esto ahora. Vaya, otra sorpresa. No puedes lidiar con nada. ¿Cuándo crees que será el momento? Haces una montaña de un grano de arena. Te estás agobiando por nada. ¿Por nada? ¡Mantener esta familia unida yo sola está lejos de ser nada que yo sepa! ¡Necesito ayuda! Si hubiéramos tenido hijos propios, esto no estaría pasando. ¡Qué golpe más bajo! ¿No ves lo duro que no es para mí? No eres la única que está bajo presión. La situación de la fábrica es seria, Ann. ¡Muy seria! ¡Ahora no! Hoy no. Ni hablar. Lo he pasado genial. He disfrutado del paseo. Estoy siempre a tu servicio. ¡Qué gracioso! ¿Yo? Tengo que alejarme de aquí y de mi maravillosa familia. Yo mismo. Vamos. No son tan malos. No vives con ellos. ¿Nos vemos mañana? Sí. Está bien. Vale. Thank you.
¡Maldito hielo! Voy a entrar por la ventana si no arreglan esa puerta. ¿Qué tal? Lo adivino. ¿Ha vuelto a beber? Están de uñas desde que papá llegó a casa. Lo he oído tantas veces que parece un disco rayado. Es lo mismo una y otra vez. Estaría bien que te importara algo. No sé, por una vez. Menos humos, es lo de siempre. Llevan discutiendo desde que íbamos en pañales. Bueno, tú ibas en pañales. Yo estaba entrenada. Dennis, por millonésima vez, ¿quieres llevar toda tu porquería al ático? ¡Un respeto! Es una colección de gran valor y muy codiciada. Me da que fue un sargento en una vida anterior. ¿Qué tripa se le ha roto? Es Dennis haciendo lo que mejor sabe. Ser él mismo. Vaya sorpresa. Oye, Dennis. Oye. Ahora no, estoy liado. ¡Eh! ¡Deja de hacer el tonto! ¡Dios! ¡Qué susto, cariño! Os he oído hablar sobre mí. Ahora no, Megan. Quiero darme un baño en paz y descansar algo en esta casa de locos. Si hablas con papá y mamá. Es mejor si no me involucro. Acabaría molestando a alguien. Parecía más grave que lo de siempre. Estaban hablando de Megan. Ha hecho algo malo. Megan es una cría irritante que siempre hace cosas irritantes. Mamá y papá lo saben. Puede, pero Megan los ha oído discutir. Parecía muy afectada. Afectada es básicamente su estado natural. ¿Dónde está la princesita? Está en el piso de arriba. Podrías echarle un ojo, si no tienes otros planes. Voy a verla. ¿Dennis? ¿Sigues ahí arriba? ¿Qué quieres? Solo quería saber cómo estaba mi querido hermano. No muy bien. La apisonadora me ha pateado los vinilos. Oh, es tu hermana pequeña. Pero parece que tiene mejor gusto musical que tú. ¿Quién es la cotilla que tiene los días contados por leer mi diario? No me hacen caso. ¿Mamá? ¿Estás ahí? Les doy igual.
les intereso. Ellos no me ven. Es como si no me vieran. Eso no está bien. No lo voy a hacer. No, siempre me culpan de todo. No es justo. Megan. ¿Qué tal? No te escucho. ¿Con quién estás hablando? Con alguien a quien sí le importo. ¿Pero qué dices? ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has visto? Megan. ¡Megan! Anthony, ¿estás ahí? Anthony, ¿dónde coño estás? Anthony, ¿dónde cojones estás? Anthony, me estoy cabreando. Como no me contestes, te juro. Quizá tengas razón sobre ellos. Tania, ¿qué pasa? Esa mucosa me ha dejado fuera. Hace un frío de cojones. Ahora te abro, pero no te pases con Megan. Espera. ¡Dios! ¡Megan! ¿Estás ahí? ¡Hay fuego en la cocina! ¡Estás de puta broma! ¡Megan! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estáis todos? ¡Anthony! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Anthony! ¡Eh! ¡Arriba! ¿Qué coño estás haciendo ahí arriba? Me quedé atrapado en el ático. ¡Ve al balcón! ¡Anthony, ayuda! ¡No puedo respirar! ¡Ah!
hecho? ¡Mamá! ¡Para!